Es uno de los eternos problemas de la sanidad. Es uno de los eternos problemas de la sanidad, las listas de espera. Ahora el PP con su mayoría quiere darles carpetazo al aprobar la ley que fija tiempos máximos, 60 días para operaciones y 45 para pruebas y consultas. Este es el proyecto de ley más importante que vaya a afrontar esta legislatura porque impacta muy de cheo en la ciudadanía. Están actuando como a lesión cóndor coa sanidade galega. Están vostedes liquidando a nosa sanidade pública. É unha lei marca PP, privatizadora e perigrosa para o sistema público. Privatizadora, dice la oposición, porque sin recursos los tiempos no se pueden cumplir y eso supondrá recurrir a la sanidad privada. O eso, o si el paciente no lo acepta, seguir esperando. Así que aventuran un deterioro de los centros públicos y califican la ley de clasista. Los que puedan pagar, se operan y los que no, esperan. Que no teña cartos, que no demande sanidad pública cocal, así eliminamos las listas de espera. Es claramente o trasvase continuo de pacientes de la pública a privada. Y con esto, un trasvase también dos fondos de pública a privada. Pon o mesmo nivel, conselleira, o mesmo nivel o sistema público de saúde a medicina privada. Me atrevo a decir que a partir de xaneiro de 2014 as listas de espera pasen a un segundo plano. La ley entrará en vigor a principios del próximo año.